Bienvenidos a un nuevo programa de Calidad y Calidez. Muchísimas gracias por todos los comentarios lindos que nos hicieron llegar, por la apertura, por la artística nueva. Nosotros también estamos muy contentos. Y ahora vamos a los avances. Tratamientos para estar cada vez más lindas. La doctora Laura Alfie nos cuenta qué es el plasma enriquecido con plaquetas. Desde el Hipódromo de San Isidro, una noche emocionante de un Soñando por Cantar. ¿Queremos cuidarnos y sabemos cuál es el verdadero tamaño de las porciones? Más consejos de la doctora Patricia Sangenis. Marisa nos presenta 5 ejercicios básicos para trabajar los grandes grupos musculares. Florianópolis nos ofrece un variado destino turístico para disfrutar. Más secretos para iluminar nuestra mirada. Nos acompaña hoy la maquilladora Bárbara Cufré. Estoy con la directora de Clider, Laura Alfie, que es médica y dermatóloga. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Silvia, ¿qué tal? Gusto de verte. Bueno, te cuento que me hacen llegar a la página web muchísimas consultas para vos, así que necesito que me ayudes a contestarlas. Dale. Por ejemplo, me dicen mujeres, el plasma tiene una cantidad de aplicaciones enorme, ¿no? Porque has hecho, digamos, tratamientos de plasma también para rejuvenecimiento. Es fabuloso. Yo estuve el año pasado con la gente de Hemocentro Buenos Aires, que sí, es el primer hemocentro regional, con normas ISO 9000, son los primeros que hicieron biología molecular, hicieron unas jornadas donde estuvieron también traumatólogos, sí, y mostraron cómo en operaciones de reemplazo de cadera utilizan el plasma porque mejora la recuperación más rápido. Nadal, Nalbandian, todos los tenistas, cuando se lastiman, usan el plasma porque se recupera más rápidamente. En veterinaria, en los caballos, también por el mismo motivo. Odontología, en implantes odontológicos. Una cosa que yo no sabía, se utiliza en forma de gotas en los ojos cuando hay úlcera de córnea para recuperación más rápido de la úlcera. Nosotros estamos trabajando con el plasma enriquecido en plaquetas desde el año 2009. Ya son 3 años que estamos trabajando con ello. Durante todo este tiempo también cambiamos la técnica de aplicación, que antes la hacíamos de una manera y ahora de otro. Primero, se puede aplicar una anestesia tópica, cosa que antes no hacíamos, todo alrededor del párpado y alrededor de la boca, que son los lugares más sensibles, y es de rápido acción, así que en muy poquito tiempo es como una plasticola, cuando uno la levanta ya queda toda la zona anestesiada. La piel del párpado muchas veces queda muy finita y flojita, aún en pacientes que se han operado. Y los que no se operaron y no quieren todavía operarse, uno trabaja con el plasma y se abre completamente porque se tensa toda esta piel que está flojita todo alrededor, dando una mirada mucho más juvenil. Lo mismo pasa con las arrugas peribucales, porque muchas veces uno prefiere hacer plasma, con lo cual la arruga peribucal, que queda tan marcada y hace que se corra el rouge del labio, se superficializa y se suaviza, y entonces se vuelve a resaltar el vermellón de una manera completamente natural, que queda un efecto muy diferente a cuando se rellenan las arrugas. Si uno rellena las arrugas, lo que puede observar es como esa boca de pato que sale así para adelante. De esta manera, no. Las arrugas periaxilares, las mujeres que por ahí son flacas y que hacen musculación, pero que tienen todas las arrugas de la axila, uno las trabaja lo mismo que a lo largo de los brazos y el pecho, y realza muchísimo, se tensa, da brillo, luminosidad, y no te olvides que el plasma no trae alergia, son
es tu propio plasma y no modifica los rasgos, que es una de las cosas más importantes que estamos siguiendo nosotros, que es conseguir vernos naturalmente más jóvenes con cambios que sean sutiles, sin que sean marcados, sin que nos cambie para nada los rasgos, que nadie adivine qué nos hicimos. Esto me parece clave, te digo, no solo nosotras, en la consulta cotidiana, las celebrities, todos queremos lo mismo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a vos, Silvita. Bueno, nosotros seguimos con más calidad y calidez. San Isidro se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cada vez más los turistas la visitan por sus frondosas arboledas, jardines exuberantes, barrancas al río, museos y quintas, centros comerciales y paseos gastronómicos. Calidad y calidez estuvo presente en el hipódromo de San Isidro en una noche emocionante y soñando por cantar. Esto es un fenómeno nacional que hoy tenemos el regalo de que tenga sede acá en San Isidro, en el Tattersall, y nosotros lo vivimos por un lado como vecinos, lo vivimos desde la cultura. Yo la verdad que quería conocerlo además por dentro, porque es muy emotivo el hecho de que llega el cantor, que llega la cantante, que llegan desde distintos puntos del país, que llegan no todos chicos, una de ellas tenía 19 años, pero el resto tienen edades medianas, es decir, que llegan con historias de mucha lucha, de mucho sacrificio, con familias y mucho talento. Increíble, nunca pensé que podía haber tanto talento que estuviese guardado en un nivel tan alto con un tribunal que es exigente por su sola presencia, y que esto es un fenómeno de integración nacional. Así que en buena hora que pueda ser en San Isidro esta vez, y yo lo vivo muy bien, con mucha alegría. Bueno, fue un programa muy particular, ayer también, pero hoy estaban como muy potentes. Esa energía se ve que se llevó al escenario, a los chicos, porque están pasando, es un programa muy especial, el de ayer también. Le teníamos mucha fe a San Isidro, ¿eh? Señor Gustavo, le quiero decir que yo no soy esto que se ve en pantalla. Yo soy un hombre mucho más recto y humano. Estamos muy felices en San Isidro, porque San Isidro es distinto. San Isidro es San Isidro. ¡Dale! Por 27 años que estoy en San Isidro y es un placer siempre. No me voy más de acá. Ya está. No, nunca más. Y ahora trabajar acá, venir con Soñando por Cantar acá a San Isidro, al Tattersall Hipódromo de San Isidro. ¿Qué se siente? Para vos, primero, hay algo distinto. Mucha comunidad, porque estoy re cerca. Digo, qué suerte. Y después me encanta. Es como estar en casa. Estoy muy bien, lo paso bárbaro. El lugar es precioso. He trabajado varias veces en el Tattersall y la verdad que me encanta. Es un lugar hermoso, con todas las comodidades. Lo pasamos muy, pero muy bien. ¿Cómo te recibió San Isidro? ¿Cómo notas el público? Como una vecina más. Súper cálido, un público precioso, muy lindo. Ayer fue el primer día, creo que nos quedamos otra semana más, así que estamos muy felices. Yo por lo menos estoy re contenta porque me encanta estar en casa, es verdad. Y sí, llegó lo que usted estaba esperando. Los tips de nutrición que lo van a ayudar
Bueno, en este caso, si quiere desprenderse de esos kilitos finales que tanto cuestan. Y créame que para desprenderse justamente de esos kilos rebeldes, usted tiene que acertarle al tamaño de las porciones. En los últimos años, las porciones han crecido. Uno va a los restaurantes y es lo mismo, por supuesto, la porción que le dan a un hombre que a una mujer, a cuerpos totalmente diferentes, pero antes está la panera y antes está lo primero que le sirven en el restaurante, que es el vinito. Y si usted está en su casa y me voy a relajar, trabajé todo el día, no sé, la ingesta alcohólica que usted quiera, pero que impide, doctora, pero una copita, impide, digo bien, bajar esos kilos. ¿Por qué? Porque el metabolismo utiliza esos azúcares primero y no lo deja justamente metabolizar las grasas de las cuales se quiere desprender. Entonces, rápidamente voy al tema de las porciones. Usted tiene en sus manos la solución para saber que no debe comer de más. Primero, antes de llegar a las porciones, plato chico, achique los platos. Yo sé que están de super moda los platos grandes, cuadrados, enormes, pero eso es fashion. Póngale el plato de postre encima y ahí sirva la comida. Porciones, manos. Si es proteínas, que la proteína puede ser el famoso bife, fíjese, este es un ideal para mí. Una porción de carne no tiene nada de grasa, lo primero que hace es sacarle toda la grasa visible, ¿no? Y elige un corte magro. Pero en cuanto a porciones, ¿qué es lo de hoy? La palma de la mano. Lo mismo pescado. Bueno, aquí como era muy finito me va a exceder un poco, pero es más angosto que la palma. Pero no cuatro filets, ¿eh? Este es el tamaño en proteínas. Y si quiere darse el gusto el fin de semana de comer asado, que obviamente ya hablamos que la tira de asado el 40% es grasa, primero sacarle toda la grasa visible y después, mire, tres costillitas magras, sin la grasa de adelante y sin grasa por el costado. Y la parte entre las costillas, esa descártela, con lo cual va a comer poco, ¿eh? Pero se va a dar el gusto de comer esa tirita de asado, chiquita por cierto, que usted tanto le gusta. En cuanto al alcohol, doctora, bueno, de lunes a viernes me privo, pero sábado y domingo, el tamaño de su puño, es decir, una copa. Y la copa, nada más que el puño. Es decir, que va a ser muy diferente si le estoy hablando a una señora o a un señor, ¿eh? El volumen va a ser más grande para ellos. En cuanto a las pastas, los hombres no son tan afectos a las pastas, pero si eligen algo de hidratos, llámese pastas o llámese cereales, por ejemplo, recuerde que el tamaño máximo son lo que puede entrar en dos palmas ahuecadas. Ese es el tamaño de su porción. Y en cuanto al queso, yo sé, señora, que por un lado le digo que coman calcio, pero los quesos elijan bien porque hay quesos muy grasos y en el caso de un queso graso, nunca más que el tamaño de un pulgar. Tips prácticos de tamaños de porciones a los cuales tienen que estar súper atentos para desprenderse de esos kilitos finales. Hacer 5 ejercicios básicos para trabajar los grandes grupos musculares. ¡Vamos! Vamos a trabajar ahora sentadillas. La sentadilla básicamente es para trabajar isquiotibiales y cola. Tenemos que tener mucho cuidado en este ejercicio de no llevar la fuerza a la rodilla. Entonces, colocamos los pies a la altura de la cadera alineada con los hombros, el ombligo pegado a la espalda y ahí bajamos. Ahí, la rodilla que no pase la altura del dedo gordo del pie, atrás del dedo gordo del pie. Y subimos y apretamos la cola. Bajamos y subimos, apretamos la cola. Bajamos y subimos. Lo podemos hacer con brazos para aumentar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, 1, 2, o arriba los brazos y abajo, para aumentar más la frecuencia cardíaca todavía. Arriba y abajo, a la altura de los hombros, muy bien. A los costados, muy bien. Atrás, muy bien. De esto tratamos de hacer 3 series de 8.
Tenga cuidado lo que le dije, sus rodillas. Vamos a seguir trabajando piernas. Vamos a trabajar estocadas y vamos a trabajar con esto los isquiotibiales, cola y cuádriceps. La estocada se puede hacer para atrás, ahí, así, o para adelante. Si hacemos para adelante, otra vez, mucho cuidado con la rodilla. La rodilla que no pase la altura del dedo gordo del pie, nunca. Al ir para adelante, trabajamos mucho más la cola. Para atrás también, un poquito, y no tenemos riesgo de lastimar la rodilla. Fíjense muy bien en mi rodilla. Ahí, no pasa la altura del dedo gordo del pie. En lo posible, del talón. Ahí atrás y adelante. Ahí atrás y adelante. Ahí atrás, adelante. Y así vamos a tener los mejores glúteos. Ahora vamos a trabajar fuerza de tronco. Básicamente pectorales, hombros y espalda. Nos colocamos en cuatro patas, ahí, apoyadas las rodillas, los brazos al costado de los hombros, el ombligo pegado a la espalda, ojo con esto, con quebrar la cintura lumbar, redondita la espalda, ahí, flojito el cuello, no tensión en el cuello, flojito, y ahí bajamos con el pecho a la altura de, las manos, abajo y arriba tomamos, abajo y arriba tomamos, tomamos aire arriba y exhalamos abajo, tomamos aire arriba y exhalamos abajo. Miren lo que no quiero que hagan, esto, no quiebren la columna lumbar, redonda la espalda y fuerza adelante ahí en el tronco, el ombligo pegado, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. Y ahora voy a aprovechar que tengo este par de pesitas de 2 kilos. Usted si recién empieza sin pesas, teniendo la resistencia de su propio brazo o con pesas de 1 kilo. Y para los que ya están entrenados, 2 o 3 kilos. Vamos a aprovechar entonces las pesas para trabajar los tríceps, estos músculos de atrás, estos, ¿sí? Entonces me voy a acostar, voy a aflojar bien el cuello, bien flojito. Ponemos las manos a la misma altura de los hombros, acá. Eso, la muñeca a la misma altura del hombro, flojo el cuello y flexionamos el codo, llevamos la pesa al hombro y arriba, al hombro y arriba, al hombro y arriba y al hombro y arriba. Para darle más intensidad al ejercicio, a la fuerza, bajamos los dos brazos juntos y subimos, los dos y subimos, los dos y subimos. Eso es, tomamos abajo, soplamos arriba. Tomamos, soplamos, tomamos, soplamos. Acuérdese de acompañar todos los ejercicios de fuerza con respiración. Eso, inspiramos y soplamos, inspiramos y soplamos, inspiramos y soplamos. Trate de hacer de estos ejercicios 3 series de 8. Cuando hablamos de fuerza y resistencia muscular, no debemos olvidarnos del grupo abdominal. Vamos a trabajarlos entonces. Contraemos el ombligo, apoyamos bien la espalda en el piso, no pronunciamos la curvatura lumbar, ahí. Sostenemos la cabeza con las manos, ahí, flojito el cuello, y levantamos, despegamos los hombros. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos aire abajo y soplamos arriba. Tomamos aire abajo y soplamos arriba. Tomamos aire abajo y soplamos arriba. Eso. Otra variante de este, levantando las piernas. Eso es, juntitas las rodillas y se acercan las rodillas a los codos. Ahí, soplamos y tomamos. Soplamos y tomamos. Soplamos y tomamos. Soplamos y tomamos. Ahí trabajamos también gran parte de los abdominales bajos. Abdominales altos cuando levantamos el tronco y bajos cuando subimos las piernas. Acuérdense de la respiración. Soplen arriba y tomen abajo. De este ejercicio trate de hacer también 3 series de 8 y si tiene dolor, ya sabe, pare y consulte a su médico. Florianópolis, más conocida como Floripa, es la capital de Santa Catarina y se encuentra a 600 kilómetros de San Pablo. Podemos llegar en auto por la BR-101, por ómnibus por la terminal rodoviaria Rita María o por avión por el Aeropuerto Internacional de Florianópolis, Ercilio Luis.
Florianópolis fue fundada en 1726. Posee un área de 436 kilómetros cuadrados y su población es de aproximadamente 450.000 habitantes fuera de temporada. La ciudad crece permanentemente y es una de las más lindas de Brasil para vivir. Durante el verano y con la llegada de los turistas, pasa a tener casi 1 millón de habitantes. Florianópolis tiene aproximadamente 50 playas que vamos a ir mostrando en cada programa. También el Morro de la Cruz, el Centro y la Beira Mar Norte. Florianópolis, con sus bellos paisajes, su linda gente, sus noches agitadas y variadas opciones de bares nocturnos para todos los gustos. Y además de maquillarnos tan lindas, ¿qué puedes hacer para que tengamos una mirada más profunda? Bueno, para una mirada más profunda y más expresiva hay muchos servicios que se pueden hacer, tanto desde el diseño y depilación de cejas, arqueo de pestañas y también tenemos las extensiones de pestañas. ¿Cómo es el arqueado de pestañas? El arqueo de pestañas es un procedimiento muy sencillo, es práctico, es seguro, tarda más o menos 45 minutos en realizarlo. Y la verdad es que quedan las pestañas con una ondulación, con un movimiento, que además de la tinta le damos color y queda como si tuviéramos máscara de pestañas. ¿Y cuánto dura? Dura hasta 3 meses, o sea, hecho el servicio. Hay 3 fases que tiene de crecimiento la pestaña, con lo cual hace que al mes pueda llegar a necesitar un retoque, pero hasta 3 meses puede haber pelitos todavía que queden arqueados. ¿Pero se puede poner rímel, te maquillas normalmente? Normalmente, te puedes poner máscara de pestañas, te puedes maquillar y la verdad que queda buenísimo. Pero te digo que no lo necesitas demasiado, ¿eh? Porque ya están bien paraditas las pestañas, están con colores, genial. Si es época de verano, ¿te puedes meter a la pileta también? Sí, totalmente. No el primer día porque se necesitan 24 horas de no mojarlas, pero después tranquilamente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por nuestra mirada? Bueno, importantísimo el diseño y depilación de cejas. Necesitamos tener unas cejas con una buena forma. Siempre buscamos que acompañe la forma de la cara, ¿sí? Porque puede mejorar mucho la vista, mejorar la mirada, la expresión y también a todo el rostro en general, ¿sí? Viste que en una época se usaban esas cejas tan finitas que quedaron así porque no volvió a crecer. ¿Qué haces por ellas? Bueno, podemos trabajarlas un poquito en cuanto a la forma, pero también podemos rellenarlas. Siempre damos unos tips de maquillaje con sombra para poder rellenar la ceja, también se puede hacer con lápiz y de esa forma completarla y darle un buen diseño porque eso es fundamental. No, Barbie, muchas gracias por compartir tus secretos. No, gracias a vos, Silvi. Y llegamos al fin del programa de hoy. Si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de la página web calidadycalidez.com.ar. Nosotros nos encontramos la próxima semana con muchas más propuestas de calidad y calidez. ¡Chau, chau!